muerto? ¿Dónde quién lo mete? ¿Cómo? ¿Quién soy, cobrador? Casi nadie, cobrador, señor. Bueno, total, se acabó el argüente, vámonos. ¿Cómo que vámonos? A ver sus documentos. ¿Mis documentos? Yo soy la víctima, señora. ¿Qué se pasó el alto? ¡Ándese! ¡Pasa, suavecito! ¡Suavecito! ¡Pasa! ¡Pasa, pasando! ¡Pasa! ¡Ándese! Yo no tengo por qué darle nada. Chango se tuvo la culpa. Yo ya me encargaré de él. Pues entonces ahí te lo dejo, viejo, con el permiso de retiro porque ya voy retrasado, ¿no? ¡Vámonos! Pues ni modo que le dé el mío. No, tampoco, pero mira cómo venimos, están empujando. Señores, favor de hacerse para atrás. Hay bastante lugar allá atrás. ¿Pero es su Chicalco? Pues qué no me lo creo, acá está ciego. Pero es su Chicalco, ¿verdad? Pues ya vamos ahorita mismo, súbase. ¡Suben, suben! ¡Ahora! Su boleto, jóvenes, su boleto. No se hagan, su boleto, hombre. Su boleto, señor. Pásale, pero... ¿A dónde está su boleto? Ah, oh, bueno, está bien. Está bien, cómpreselo. Ábranla. Boleto, jóvenes. Con cuidado. Su boleto, su boleto. Ya, apague su radio. ¿Dónde? ¿Para qué? Para verlo. Pero si no le gustó, bájese, ya lo saben, para otro lado. Con permiso, hombre. Su boleto, joven. ¿Qué no tiene vuelto? No, es todo lo que tengo. Pues, ¿por qué se sube el camión sin vuelto, hombre? ¿Qué va a hacer unos bancos de México? ¿Qué cosa? Pasaje, joven. Su pasaje. Su... No, bien, este, no, bien. ¿Cuál es tu joven? Ay, ay, perdone, madre. Aborto. ¿Qué está su boleto? ¿Dónde? Su boleto. Ay, bueno, pues, ¿qué esté usted conmigo? Es que me empujaron. Me empujaron. A ver si no lo empujo yo hasta allá afuera. No, hombre, me gustaría verlo. Ay, no, no lo ve, que viene allá con el niño. No, ¿la quieres? Vamos allá abajo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¡Vamos, suélteme! Pues vamos allá abajo. Oiga, pues, ¿qué se ha creído usted? Me parece que usted tiene que respetarme. ¿Respetarlo? Ni que fuera señorita. No, pero soy pasajero, he pagado mi pasaje. Usted ya, vamos, que yo voy al camión por sus mendigos pies fierros. ¡Seguro! La vez que me una boleada, téngalo de su tepache. Escúcheme, escúcheme. Nada de eso, señor. Yo he pagado mi pasaje. Usted tiene que... ¡La manga! ¡Vamos allá abajo! ¡Seguro! ¡La manga, pues! ¡Gregorio! Ya, una vuelta para ver. ¡Una vez! ¡Eso me faltaba! ¡Vamos a ir a la delegación! ¿A la delegación? Pues, ¿qué le he hecho? Si todavía ni le pego. ¡Andre, don Gregorio, que ya sale prestando el pasaje! Me parece que yo también soy pasajero. ¿Pasajero? Ya le devolvieron lo de su boleto, señor. Pero me parece que usted... ¡Ni me hable! Usted ya es un peatón cualquiera. ¡Va, nada, estos. ¿Creen que por su mente los 10 quichos ya tienen derecho a mullarlo a uno? ¡Vámonos! De las cosas detestables que tenemos, los camiones son muy dignos de mención. Hay aquel que necesita su servicio, porque debe hacer de tripas corazón. Los choferes, sin pensar que llevan gente, ponen frenos o se arrancan con furor, estrujando al pasajero de tal modo que al bajar se causa lástima y dolor. Lástima, van a ver estos mariachis. ¿Por qué no subió a fuerza? Se bajan aquí cuando quieran. Creímos que al pasaje le agradaría. Le agradaría el pasaje, pero a mí no, así es que se me bajan luego, luego. Y ahí va el camión, ahí va el camión, y ahí va el camión, ahí va el camión, y ahí va el camión, corriendo con coraje. Y el conductor, y el cobrador, y el cobrador, y el inspector, moliendo su pasaje. Otra lata es esa bola de guacalé. Con permiso.
molestan al pasaje. Y a la cama se abre el paso para entrar. Ay, de aquel que tenga río más de y no pueda cual batracio bien saltar. Porque como los chocales nunca paran, al bajar se tiene que ir. Y ahí va el camión, camión corriendo con coraje. Y el conductor, el conductor, el inspector moliendo a su pasaje. Cobradores hay tan sucios que parece encargados de un expendio de carbón. En el cambio dan de vuelto más vacilón que microbios puede haber en un panteón. A las horas en que viajan los empleados, es un triunfo encaramarse en un camión. Y una vez que está uno arriba, cual sardina, pues ni modo, hay que tener resignación. ¡Sube gorda, baja flaca! ¿A dónde piensa usted meter más gente, hombrecito? Ya va repleto. ¿Cómo dónde, señor? Si este camión tiene capacidad para 200 pasajeros. Sí, 200. Segurola, 195 para 2 y 5 sentados. ¡Hágate para atrás, yo! Ya está bien, hombre. No. ¡Ay, te bueno! Parece que no ves. ¿O me mante los pedales que no ve que voy pasando yo? Voy con la anciana. ¿A poco quería que por un triste viejo le fuera a comprar su pullman con su cama baja, su radio y su refrigerador? ¡Ya, ya! ¡Pero, espina, baja! ¡Azotó la red! ¡Vámonos! Sal, cuidado, no puede tardar y entonces podrán hablar con él. Si no vamos a hablar, nos lo vamos a llevar. ¡No! ¿Cuál es el argüente? ¿Qué estos agentes quieren cargar contigo, mano? Tú dices si los dejamos. Tiene que venir con nosotros a la delegación. ¿A poco nomás es de ir para o por qué? En la Cruz Roja hay un hombre herido y dice que fue usted. ¿Yo? Yo no he chocado, señor. ¿Ya lo vio? Momento, señores, momento, por favor. No se trata de choque. Dice que usted lo bajó a la fuerza y que cuando él quiso subir... ¡Ah, ya me acordé! También el Mursangón me iba empujando. Y yo solo estuve advirtiendo, ¿verdad? Porque iba sentado. Por eso, venga con nosotros para ponerlo en cuadro. ¡Tampoco! ¡Nomás no me agarro! ¡Calma, muchachos! Tú ve con los señores, mientras yo voy a hablar con el compañero Serná. Y entonces te alcanzamos allá. Está bien. Venga. ¡Nomás no me agarre! Yo voy con usted, don Gregorio. ¿Usted qué? Yo soy su cobrador. ¿Dónde va él? Voy yo. ¡Ah, magnífico! Sí, señor. ¿Usted es testigo, no? De todo, señor. Pues venga, entonces. Pase, ahí están. Gracias, señor. Lo digo y lo sostengo, él tuvo la culpa. Yo se lo dije más de 3 veces. No está empujando, no está empujando. Ahora voy, yo lo vine, yo de plano ya estaba aquí al día, señor. Gregorio. Jefa, ¿pero para qué vino? Ay, hijito, ¿qué has ido a hacer? Nada, jefa, un changuay que se cayó y ahora me la quieren colgar. No se preocupe, doña, si esto ya está. ¿Pero por qué todavía te tienen aquí? Cuestión de un ratito, jefa, ahorita vienen los de la línea a sacarnos. ¿Verdad, regalito? ¿Verdad, buena señora, llegando y saliendo? ¿Lo ve? Ahí están ya. Aquí está mi secretario general, el señor presidente de la línea, cualquier baba. Compañero al canal, fíjese aquí. Compañero Prado, no se preocupe, hombre, no se preocupe. Compañero, yo soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Volante de la línea de autotransporte Zócalo, Xochicalco y Anexas. Y exijo que aquí al compañero se me le... Cálmese, don Ascaná. No se exalte. Y aquí el abogado trae la fianza. Aquí tiene, compañero, copia del convenio con la parte actora. La línea será a cargo de médicos y medicinas. ¿Cómo que la línea va a pagar? Se tuvo la culpa. Usted se calle, compañero, que ya lo tiene arreglado todo el abogado. ¡Pero si el vato ese! Oh. Más vale una mala transacción que un buen pleito. No, nada. O sea, como usted diga, usted sabe mejor. Listo, aquí tiene. Gracias. Cuando usted diga, don Octaviano. Pues vámonos, muchachos, no hay nada que hacer aquí. Muchas gracias, don Octaviano. No vas, voy por mi jefa. Bueno, anda, ya te espero. Bueno, píquenle. ¿Lo vio, jefa? Nomás llegan los de mi buena línea y luego se arregla todo. Bendito sea Dios, hijito. Pero para la próxima vez, ten más cuidado. Pero, jefa, si el otro tuvo la culpa, no le digo que le estuve yo diciendo y no me hizo caso. ¡No! ¡Ya les dije que son órdenes, señor! ¡Esta noche la asamblea ya no aleguen! ¡No! ¡Órdenes, órdenes! 68 y a tiempo.
cabo, pues, ¿qué traen? Pues que este sangrón. ¿Cómo sangrón? ¿No ya le dije que son órdenes? ¿Órdenes? Pues que este cuate, mano, que hay que dejar las tarjetas de liquidación. ¡A ti, Samango! ¡Traiga para acá! ¡Nada de eso! Ya les expliqué. Las libretas serán entregadas esta noche en la asamblea. ¿En la asamblea? ¿Pues qué hay asamblea? Esta noche, sí, señor. Compañeros, mientras el compañero despachador termina de entregar a ustedes sus libretas de liquidación, este comité quiere informar a ustedes sobre el objeto de esta asamblea extraordinaria, a la que hubo que citárseles en forma algo extraordinaria, porque los acontecimientos y el objeto mismo de nuestra asamblea así lo requerían. Así pues, cuanto antes, primero que nada y antes que todo, quiero informar a ustedes que se encuentra con nosotros esta noche el señor Octaviano Lara y Puente, presidente de la línea de autotransporte Zócalo, Xochicalco y Anexas. Y quien precisamente es quien les informará a ustedes sobre un asunto urgente y importante que viene a tratar con todo el personal de la línea. Chavo, esta no es mi libreta. Pues, ¿cómo? Así es que como primer punto, compañeros, y antes de tratar cualquier asunto, quiero pedir que guardemos un minuto en silencio en memoria de dos compañeros desaparecidos. Más bien uno, porque el cobrador está todavía en el hospital, pero es seguro que se muera luego. Se trata del compañero chofer Elpidio Gómez Gómez, muerto en el lamentable accidente ocurrido en el crucero de Bahía de Ballenas y Obrero Mundial. Pero sí, este comité quiere hacer constar que el desgraciado motorista fue el que tuvo la culpa. Nuestro compañero se anunció a tiempo, nomás que le fallaron los frenos. Por favor, compañeros. Gracias, compañeros. Descanse en paz el compañero Gómez Gómez. El señor Lara y Puente, presidente de la línea, tiene el uso de la palabra. Señores, nadie mejor que ustedes sabe los sudores, los sacrificios que nos ha costado la organización y desarrollo de la línea Zócalo, Xochicalco y Anexas. Siempre que hemos peleado por ella lo hemos hecho con gran cariño, porque esa línea representa el patrimonio de nuestros hijos. Pues bien, compañeros, ese patrimonio está en peligro. Sí, señor. Una línea competidora de la nuestra trata de establecer una competencia ruinosa para nosotros al ofrecer dar servicio al nuevo fraccionamiento Las Acacias. Momento. Frente a esta amenaza, nuestra mesa directiva hizo gestiones ante las autoridades respectivas para que te nos otorgue el permiso de ampliación de ruta a que tenemos derecho. Pues bien, este permiso lo hemos logrado al fin, pero en forma condicional. Esto es, se nos ha dado un permiso por 30 días a contar de mañana para cubrir el servicio de la nueva colonia, en la inteligencia de que si no hay queja alguna, se nos otorgará en definitiva. En caso contrario, se nos cancelará totalmente el permiso de ruta para dárselo a los de Virreyes, Doctores y Anexos. ¡No! Pero yo espero, yo sé que sabremos salir avante si seguimos el plan que han elaborado aquí los compañeros de la mesa directiva. Así es que ruego al señor secretario general lo exponga ante ustedes. Muchas gracias. Compañeros, el plan a seguir es muy sencillo. Todos y cada uno de nosotros debemos extremar el mayor cuidado posible para evitar el menor accidente, choques, raspones, empujones o atropellamientos, para que con esto no se levanten actas, ni infracciones, ni quejas, ni molestias para nuestra línea. La línea roja en este plano indica las calles que debemos cubrir en el nuevo fraccionamiento. Aquí en las esquinas de Tiburones y Tortugas se fijará la nueva terminal. Así es que, compañeros, desde mañana queda abierta la nueva ampliación. Espero que cada uno de ustedes sepa cumplir con su deber, ya que la línea Zócalo, Xochicalco y Anexas está en las manos de cada uno de ustedes. Compañeros, en mi carácter de secretario de Organización y Propaganda, hago saber que cuando se nos otorgue el permiso en definitiva, celebraremos nuestro triunfo con un banquete cuyos gastos serán pagados por el tesorero de la línea. ¡No!
momento, compañero. Compañero secretario del Interior quiere decirles algunas palabras. Lo que ha dicho el compañero está muy bien. Pero también es muy importante que además de tomar toda clase de precauciones, es igualmente importante el cuidar de ser corteses con el pasaje. Extremar, si es necesario, toda la cortesía. Compañero, quería yo saber qué es eso que tenemos que dar eso de la cortesía. Pregúntale a tu mamá. Yo digo, no, a ver si se le quita lo baboso. A ver si no se lo quito yo a usted. Ay, pues que es usted su papá, ¿o qué? ¡Corten, compañeros! ¡Corten, compañeros! ¿Qué pasa ahí? Compañeros del plano, ¿qué relajo es este? ¿Que aquí este sangrón con qué derecho está insultando al compañero Regalito? ¿Solo porque lo ve chiquito y orejón? Lo que quiera con él conmigo, señor. Está bien, compañero, pero no creo que se lo haya dicho con el ánimo de ofenderlo. ¿No es verdad, compañero? Una broma que dice. Lo ve, compañero. Puede seguir, compañero. Pues que tenga mucho cuidado con sus bromas. Sangrón. Oh, sí, muy ahora, macho, sígale. Muy macho. Decía yo, camarada, que quería yo saber si es que se puede. ¿Qué es eso de la cortesía que tenemos que dar? Momento, señores. Momento. La pregunta del compañero está muy bien. Ah, pues, güey. Eso prueba que tiene interés. Todos sabemos lo que es la cortesía. Lo que pasa es que el compañero desconoce la palabra, el término, y es nuestra obligación explicárselo. Mire, compañero, le voy a explicar con un ejemplo práctico lo que es la cortesía. ¿Cómo se llama usted, compañero? ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? Ah, Constantino Reyes Almanza, para servir a usted. Pero todos me dicen Regalito. Muy bien, Reyes. Supongamos que usted y otra persona suben a un camión y no hay más que un asiento. ¿Usted qué haría? Pues depende. No, nada de que depende. ¿Usted qué haría? El detalle está, quien ve primero el asiento, ponerse luego abusadillo. Momento, momento. Bueno, supongamos que se trata de una dama. Ah, Chihuahua. Ay, si me la puso difícil. Pues depende de cómo sea la señora, porque a la mera hora ni es dama. Oiga usted, Regalito. Es que uno no tiene que meterse a investigar la vida de la gente para ser cortés. En eso precisamente estriba la cortesía. En ser amable, atento y servicial con todo el mundo. Pobre o rico, bonita o fea, prieto o güero, con quien sea. Y eso es lo que tenemos que hacer. No ofrecer dificultades. En una palabra, al pasaje lo que pida. ¿Y si no quiere pagar su pasaje? El que no paga su pasaje no es pasajero. Está cometiendo un fraude. ¿Me entendieron? Entonces ya lo saben. Hay que dar servicio. Cualquier esfuerzo será poco. Al pasaje, lo que pida. Compañeros, no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. Y ya lo saben. Precaución, seguridad y cortesía. Al pasaje, lo que pida. Bueno, esto, permiso, permiso. Este primero, mi cuate. Nada de eso, mi querido Totorocho. La cortesía obliga después de usted. Perdóneme, señor. La educación me indica que debe ser usted primero. Con permiso, mis cuatachos. Hay otras formas de cortesía. Abusados, se puede ser decente. Y vivillos. ¡Ah, si no, este sangrón! Esquina. He dicho que esquina, que no oye. ¿Qué? ¿No le gustó? Yo no he dicho nada, señor. Ya está la puerta abierta. Majadero. Esa es la forma de contestar el pasaje. Perdone, señor. Yo no he querido ofenderlo. Pelados estos lolos, se salen con sus evasivas. Si algo le he ofendido, le suplico me perdone. Muy bonito. Primero insulta y luego piden perdón. Primero debían enseñarse a tratar a la gente y después meterse a choferes. Bueno, ya, señor. Aquí el chofer ya le dio una disculpa. Disculpa. ¿Y la señora qué? ¿Está pintada? Claro. Bueno, señor. Señora. Le suplico, me perdone usted también. Ah, ¿y con eso cree usted? Bueno, demuestra su educación. Usted es el que está detenido aquí el camión. Sí, claro, vámonos. ¡Que te bajes! ¡Espera!
Ahorita va a ver este tema. Por Dios, Joaquín. ¿Qué, le gusta mucho la señora? Perdone, señor, pero no sé de qué me está usted hablando. No se haga, amigo. Bien que le vi mirarla por el espejito. Oiga, señor, yo miraba a ver si ya se habían bajado ustedes. Y tiene usted mucho interés en ver bajar a mi señor. Señor, le suplico, mire usted. Sí, hombre, ese señor ni se fijó. Además, ya le explicó. Usted está molestando. Por aquí, señorita, con cuidado, no se vaya a caer. Pase. Bájate, bájate. Su niño, señorita. Qué lindo, precioso. Luego dicen que están desnutridos. Suben, suben, suben. ¿Xochicalco? Sí, señor, sube usted. ¿Y llega hasta las Acacias? Sí, señor. Al nuevo fraccionamiento Xochicalco y anexo. Suben, suben. Siguen subiendo. Listo, cobrador. Listo, don Gregorio. ¿Me permite pasar? Un permisito. Caballero, lo despierto, pero su pasaje, por favor. ¿Y esa lambisconería a qué viene? La cortesía, señor, la cortesía. ¿Y eso qué? Pues eso que le tengo que dar a usted, los de allá, de la silla. Pasaje. ¿No tiene cambio? No tengo. Pues ahí mañana me lo da entonces, ¿no? Con permiso. Su pasaje, señor, señorita. No la vaya a manchar, con permiso. ¿Qué calle es la que sigue? La avenida del hospital. ¿Cuál hospital? Así se llama. Por eso digo, ¿cuál hospital? Ha de tener algún nombre. Así se llama la calle, la avenida del hospital. Perdonando la molestia, ¿cómo dos? ¿Van bien? El niño no paga, ¿verdad? Pero de seguro es porque ha de haber algún hospital, ¿no cree? Tal vez. ¿Y ese hospital cuál es? Pues francamente no sé, señor. ¿Sabe usted? Esa no es mi ruta. Nosotros nada más cruzamos la avenida. ¡Fina! Unos señores pasajeros desean bajar, don Gregorio. ¿O sea, qué hospital va usted? Yo, ninguno. Preguntaba nomás para saber. Yo voy a la calle del 20 de noviembre. Oh, pues esa ya la pasamos. ¿Cómo? Segurola, mire, cuando pasamos la del 1 de mayo, la que seguía era la del 18 de marzo. Así que ahora tiene que tomar el que va por la del 12 de abril. ¡Ah, diablos! Pues entonces yo creo que aquí me bajo. Pues yo creo que será lo mejor, señor pasajero, antes de que lleguemos a la del 10 de mayo. Un momento, por favor, joven, señorita va a bajar. Una súplica de favor. Bajan, siguen bajando. Bajan, suben. Suben, señorita. Pase usted. Pase, joven, pase. Este es el que va al fraccionamiento de las Acacias. Sí, señor, pase usted, todo en posesión de su humilde camión. Pase usted, sí, señor. Yo también voy a las Acacias. Pase usted, señora, ¿cómo no? Aquí se atiende. Pase, pase, como. Pase. Listo, cobrador. Listo, vámonos. Un momento, don Gregorio. Amores, el regalito, que tienen prisa los señores pasajeros. Perdone, ¿que este camión es Zócalo Xochicalco? ¡Vámonos! ¿Ahora sí? Ahora sí, don Gregorio. ¡Oh, señorita! No necesito que esté aquí. Mire, tengo un asiento. Sí, gracias. Hasta que por fin encuentre un chofer decente. Es usted muy amable. Muchas gracias, señorita. Pero no crea, todos los de esta línea somos escogidos. Sí. ¿Qué hubo, don Gregorio? Los señores pasajeros tienen prisa. ¡Ya, hombre! ¡Ya lo oí! Perdón, pero ahora este cobrador se pone medio necio. ¿Y ya tiene usted tiempo en esta línea? Pues, cosa de 7 años. Con permiso, joven. Permisito. Su pasaje, joven. Preguntando. Oh, tengan cuidado. Muchas gracias. Para servir a usted. Permiso. Con permiso. ¿Está usted contento? Pues francamente sí, porque es más que la verdad. ¡Esquina baja, don Gregorio! ¡Bajan! ¡Bajan! Van bajando. Van bajando. ¿Suben? Suben, suben. ¡Vámonos! Thank you.
¡Ay, esquina, esquina! No sabía que se iba a dar vuelta. Pues, ¿a dónde vive usted? ¿Ve aquella casita que se ve allá? ¿Hasta allá? Oh, no, si está re lejos. ¿Y piensa irse a pie hasta allá? Pues, ¿qué otro remedio me queda? Regalito, ¿qué dice? ¿Llevamos a la señorita? Acuérdese, hay que ser cortés con el pasar. Pues la llevamos, de modo que se vaya puro golpe de calcetín. Pues vamos de una vez, ¿no? Pues de una vez, ¿no, don Gregorio? A ver, voy por ahí. Bien, pasa. 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 Ahora se nos va matando. Vámonos. Ay, qué pena. ¿Para qué se van a molestar? No es molestia, señorita. Es nuestra obligación. En 2 segundos la llevamos. Seguro, al pasaje lo que pida. ¡Ay, Dios mío! Gracias, es usted muy amable. Para servirle, señorita. Seguro, al pasaje lo que pida. ¿Y aquí es donde vive usted? Aquí trabajo. Soy la recamarera. ¡Ah, padre! Oiga, amigo. Para andar de resbaloso aquí con la señorita. Un momento, usted a mí no me va. Cállese, don Gregorio, tenga calma. Déjelo que se arranque, ¿a poco le voy a tener miedo? ¿A poco usted muy futuro? Por favor, señores, no vayan a pelearse, no vale la pena, no vale la pena, ¿ah? Recuérdese, don Gregorio, los señores son los pasajeros. La cortesía, don Gregorio, hay que darles cortesía. Es aquí arriba, pero allá abajo le voy a dar otra cosa. Pues vamos allá abajo. Por favor, luego es tarde, vamos. Por Dios, don Gregorio, hombre, yo sé lo que le digo, aguántese, hombre. Yo sé lo que le digo. Cálmese, don Gregorio, cálmese, hombre. Te lo digo por tu bien, te puede armar el mitote. Por favor, tenga cuidado. Fíjate que son 3. Eso no importa, para los 3 tengo. Tráigase el crán. Como si estuviera para ver pleitos. Yo tengo que ir a ver a mi sobrina que está enferma. Y luego viene la chota, vamos a la delegación, levántale el acta, ¿para qué le cuento? Bueno, pues devuelve su pasaje y a volar. Pero mire que yo, señores, no da pena, ¿verdad? Lo que ha pasado aquí. Ya, sin tanto cuento, devuélvele lo de su pasaje. Ay, ¿cree usted que con eso ya? Señora, señores, por favor, ¿cuándo vamos a acabar así? Total, ni pidieron ustedes esquina ni nada. ¿Cómo va a adivinar el señor dónde se quieren ustedes? Seguro de que se quejan. Y mire, regalito, ya para acabar pronto de él, a los señores para un ruletero. ¿Y cómo? Listo. Que 5 pesos, ¿sabe lo que va de la dejada? 5 y 5. Vámonos. Ay, mi cuate, pero qué susto me dio usted. Pues me sobraban ganas para dárselo completo. Bueno, adiós y muchas gracias. Oiga, perdón, pero... ¿podría pedirle una cosa? Dígala, si está en mi mano. Mire, no crea que porque ahorita me ven chamarra, no me sé poner un buen tacuche. Bueno, no he pensado otra cosa. Entonces, ¿qué dice? A la noche me pongo mi buen flux y vamos a darle a la bailada. ¿Qué hubo? ¿Se hizo? Muy bien, te espero. ¿A qué horas? Aquí a las 9. ¿Pero por quién pregunto? Por Cholita, la recamarera. Adiós, muchas gracias. Ándale, don Gregorio, que tenemos que regresar a la terminal. ¿Qué hubo, qué hubo? Usted ni me hable, señor, ni me hable. Ya van a hacer una calle al chango ese que inventó lo de la cortesía. ¡Hola! Listo. Ya ves, ve por ahí la corrida del tal Gregorio. Ya tiene un retraso como de media hora, hombre. Y se apure, no dilatar. Ese tapón de bote, píquele, que ya nos vamos. A la mera hora se perdió y hay caes que todavía ni nombre tiene. Segurola, usted no tenga consuelo. Ya ve que todos estamos llegando retrasados. Ahora con eso de la cortesía, y hay con permiso, cuidadito. Pase no le hace, no le hace, no le hace, no le hace. Más vale, cierto. Verdad buena, jefe. Se lamenté 2 veces, pero Chafirete ese se la aguantó. ¿Y para qué le cuento? El pasaje se pasó de parte de él. Así es que no hubo manera de armarla. Me obligó a bajarme. ¿Y tú qué? Pues la verdad, jefe. No sé qué se trae esa gente de la Xochicalco. ¿Se habrán vuelto correlones o algo? Porque al chofer yo le dije, pero si dio cantidad, y naranja se la aguantó. Total, que he hecho 20 gentes a la calle y ninguno es capaz de enredar a un solo chofer o cobrador de un camión. Ni una queja, nada. ¿Y ustedes qué, también llegan con la misma canción? ¿Cuál, jefe? No lo entiendo. ¿Cómo les fue? Pues yo creo que bien. Ahora falta saber qué opina usted. ¿Qué? ¿Hubo pleito? Bueno, pleito no hubo. Esos de la Xochicalco parece que fueron a la universidad. Andan muy finitos y muy corteses. ¿Lo ve, jefe? ¡Tú cállate! Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se salió de la ruta. ¿Se salió de la ruta? A ver, ¿cómo estuvo eso? Habíamos agarrado eso como pretexto. Lo que me interesa saber es con qué razón ese camión se salió de la ruta. Le echamos la rorra al chofer. Primero habíamos pensado que aquí a la abuela la haría de mamá. Pero como el Chafirete cayó luego, quisimos ver hasta dónde paraba la cosa. Resultó que la rorra le dijo que vivía por ahí. Y el vato este, por quedar bien, la fue a dejar desde a su casa. ¡Estupendo! ¿Te das cuenta? Ahora sí tenemos con qué armarle su escandalito. ¿Y la rorra dónde está para felicitarla? No debe tardar. Bueno, la cosa es bien sencilla.
Cada uno de ustedes va a escribir una carta al departamento de tránsito quejándose de que el chofer los abandonó muy fuera de su ruta. Y del trato tan grosero que recibieron de su personal. ¿Me entienden? Escríbanla cada uno de ustedes con sus propias palabras y como pueda, tienen que salir hoy mismo. Así es que... Y aquí está el error. Vamos a ver. Deje que le dé un abrazo. La felicito, la felicito. ¿Cómo? Pues, ¿de qué se trata? ¿Cómo de qué se trata? Mírenla nomás. Casi nada. Con haber sacado de su ruta ese chofer, no se imagina el servicio que nos ha hecho. Y la línea Virreyes, Doctores y Anexas le estará siempre muy agradecida. Como lo ha demostrado ya en otras ocasiones con compañeros que le han servido con lealtad. Y a las pruebas. Señorita Cholita, hágase un recibo de 100 pesos más para que se lo autorice luego. Con todo gusto, señor Mangarica. Y ustedes vuélenle a hacer esas cartas que tienen que salir hoy mismo. Vámonos, vámonos. Muy agradecida. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Bueno, camarada, hasta la vista. Hasta la vista. No hay un par de pesitos. Hasta luego. Robles. Dile al maestro pintor que me vaya haciendo unos letreros Virreyes, Doctores, Acacias, que quiero escoger uno. ¿Ya de plano? ¿Tú qué crees, tonto? Si esto ya está como taco de nenepil, nada más ponerle la salsita, vuélale. Muy bien, jefe. A ver, ahora vamos a escribirle una carta al jefe del departamento de tránsito que tiene que salir hoy mismo. ¿Qué es, su recibo? Sí, don Manuel. A ver, para que lo cobre de una vez. Gracias. A ver. Toma esto. En relación a nuestra solicitud de ampliación de ruta de fecha tantos, ahí la busca usted. Nos permitimos adjuntar a la presente coma cartas originales de algunos vecinos del nuevo fraccionamiento Las Acacias, solicitando que los camiones de esta línea presten su servicio a esa colonia. El deseo expresado de algunos vecinos se debe, coma, según se desprende de dichas cartas, coma, a la esmerada atención que han recibido de nuestro personal. Punto. Ahí le dice a los muchachos que escriban unas líneas. Lo que comunico a usted en apoyo a las gestiones que venimos haciendo para que nos sea otorgado el referido permiso de ampliación. Punto. Lentamente, presidente de la línea Virreyes, Doctores y Anexas, Manuel Largo Langarica. ¿Pasa con las pebichas, sí o sí? ¿Sí o sí qué? Pues que si así yo le ponemos Miguelito al niño. ¿Y usted qué dijo? Ya se me hizo. Voy. ¿Al caso que me hace? ¿Entonces qué tan tiempo de estar aquí de puro Paganini? Paganini. Yo con usted, bicha. Voy con ese. Ahora, hombre. Es el ¿qué trae ese que le saluda? ¿No le digo? Ahí va del ambiscontro de tu famoso Gregorio. ¿Qué va a tomar, Goyo? Nada, gracias. Deme mi tanto, mi chipiturgo. Guárdeme eso ahí, por favor. Mando, ¿pero dónde va a estar notario? Tengo un detalle. Digo usted, don Gregorio, que ya ni me conoce. ¿A quién tienes, Goyo? Ponga su plumita. ¿Cómo que ni lo conozco? Órale, pues también entre y me saludan. Pues que tengo ojos por la espalda. Oye, ¿a dónde como vendedor de terrenos? Si hoy no es aniversario de la línea. Tengo un business, señor. Ahí nos vemos. ¡Suélteme! ¿Quiere que la acompañe? Unas gardenias para los señores. ¿Que me acompañe a dónde? Pues, ¿a dónde va? ¿Y cómo sabe a dónde voy? Patrón, no me compro unas gardenias, son las últimas que me quedan. Para la dama Tostache. Tiene su celofán. A ver, ven acá. Voy, hasta flores va a comprar. A lo mejor son para la dama de esta mañana. Es para ayudar aquí al chaval, para que lleve algo a su casa, ¿verdad? Sí, patroncito, muchas gracias. Ahí está, para que lleve algo a su casa, no se haga. Además, la ropa está recate suave. ¿No quiere que lo acompañe? Naranja, que es detalle solitario. ¿Qué no te trones, manito, por ahí? Bueno, pues aunque sea una primita. ¿Y cree que lo iba a llevar así de mugroso? Y además ya se lo dije, es detalle solitario. Ahí nos vemos. Gracias, patrón. Ahorita vengo. Sí, patrón. ¿Ya lo ve? Rogándole siempre a tal Gregorio. ¡Ay, cualquiera diría que es su filmama! Es cuate, ¿no? ¿Cuate? Y deja también solo aquí al padre Pascual, que también es su amigo. Y luego quiere que le crea. Valiente apreciación me tiene. También usted un ajo le echa a uno, pues ¿qué hace uno? Había de aprender a los buenos modales de su amigo Gregorio. Ya lo ve. Le lleva flores a la muchacha. ¡Qué trae, hombre! ¡Qué trae, hombre! ¡Voy por tantita sal! ¡Qué trae, hombre! Que me ganó la risa. Llevarle flores a la chamaca, amor. Pues, ¿a quién quería que te las llevara? Las flores son para el panteón o para el día de muertos. Pero también se le lleva flores a las viejas. Sí, pero no un chafirete.
Últimamente usted que sabe de estas cosas. Cada uno su vida, ¿no? ¿Qué se le ofrecía? Buenas noches. ¿Está cholita? ¿Qué cholita? La recamarera. Aquí no hay ninguna recamarera cholita. Bueno, pues Isabelita o Soledad, yo no sé cómo le digan aquí. Ella me dijo que yo podía venir a buscarla aquí a las 9. ¿Eso le dijo ella? Ella ni más ni menos y en persona. Muy bien. Entonces haga el favor de esperar un segundo. ¿Cómo no, para usted? ¿Ah, sí? ¿Seguro, le? Pues yo qué he hecho que estén conmigo. ¿A quién buscas? Y no me lo ves tú, que no soy perro. Ah, con que el timo de la florecita, ¿no? ¿Qué? Timo, que es la vaca sagrada. Yo soy camionero, señor. Y mire, aquí está mi credencial. Zócalo, Xochicalco y anexas. Sociedad Cooperativa Limitada, 7 años de servicio. Yo vos soy o me parezco. Está bien. Entonces, ¿quién es esa persona que busca usted? Una chaquita que por lo que se ve me vio la cara. Alguna pervertida, ¿no? Pues puede que. Bueno, está bien, no hay cuidado. Muchas gracias. Puede irse. Usted perdone, ya ve, uno nunca sabe. No tan cuidado. Ahí nos vemos. ¿Por qué no se recuesta un rato? No. No quiero. Luego se me va la cabeza. Entonces vamos afuera que le dé el fresco. Suélteme. ¿Y usted quién es?
Vino a reírse. Su mamá me fue a buscar. Lo que ha hecho la asustó mucho. Mi mamá. Pobrecita. Si yo no sé por qué no se vaya conmigo también. Por fin hallé este. Estaba todo cerrado. ¿Será bastante? Creo que no es necesario. Se llenan todos los requisitos del procedimiento, alegatos de que se salió de la ruta y todo eso, Tránsito nos da por cancelada la concesión y de qué nos sirvieron los estatutos. Hay que darse cuenta. Aquí se juegan los intereses de centenares de familias contra los intereses de uno solo que ha puesto en peligro a toda la línea. Señor presidente, en concreto, ¿qué es lo que usted quiere? Escribir al Departamento de Tránsito informándole que hemos decidido arrojar de la línea a elementos que contraviniendo los reglamentos de tránsito y de nuestra organización se salieron de la ruta. Y solicitar al mismo tiempo que a esta del Prado le sea cancelada la licencia para operar camiones de pasaje. Sí, pero eso lo tiene que resolver una asamblea. Si no, este del Prado y su cobrador nos meten un pleito en conciliación. Demuestran que no fueron consignados a la Comisión de Honor y Justicia y entonces toda la... ¡La manga! Creo que todo puede hacerse por la vía legal. ¿Alguien tiene un cigarro? Bueno, viene, que estamos esperando. La cosa es bien sencilla. Citamos hoy mismo para la asamblea y al mismo tiempo redactamos la consignación. Dada la gravedad del caso, la Comisión de Honor y Justicia será quien presida la asamblea y hoy mismo queda resuelto el asunto. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué cigarros más gachos fumas, cuatito? Entonces, presidente, eche el oficio para que se lo firmemos todos. A ver, señorita, tome usted. Al ciudadano jefe del Departamento de Tránsito. Presente. El último caso podíamos hablar con don Antonio. El flaco está en Acapulco y es mejor. Porque si nosotros estamos degollando a Del Prado por salirse de la ruta, don Antonio nos degüella a todos. ¿En qué nos quedamos, señorita? Al ciudadano... Sí, sí, ya, bueno, sí, sí, siga usted. Y de haber abandonado la ruta, tales son los cargos, compañeros. De acuerdo con nuestros estatutos, inspirados en un sano espíritu de democracia y de justicia, los compañeros Gregorio del Prado y Constantino Reyes Almanza tienen derecho a ser escuchados para su defensa por esta honorable asamblea y por la Comisión de Honor y Justicia. Tienen la palabra los compañeros consignados. Compañeros, les ruego que digan si aceptan o no los cargos. La asamblea está esperando. Pero es que hay una cosa, compañeros, y es lo que yo quiero explicar. ¿Seguro? Porque uno va trabajando, ¿verdad? Y entonces no hay derecho. ¡Claro! Y aquí a todos los compañeros les consta, ¿verdad? Ellos lo saben bien. Uno no anda ahí para estar cuidando a cada pasajero que se baje. ¡Ahí está, ahí está! Deje que les diga, don Gregorio, lo que pasó el otro día. Usted espérese. Lo que pasó el otro día... ¡Que me deje hablar! Uno, ¿verdad? Como les decía, a los compañeros les consta, no está para andar cuidando a cada pasajero, ¿no? No por un mendigo 10 quieren que le ponga uno ahí la cachucha para que no se vayan a resbalar cuando se bajen. Y si no está el compañero Rayito de Sol... Menchaca, compañero. Tengo un hombre. Eso es, el compañero Menchaca. Perdón, compañero Rayito. Pues sí, como yo decía, aquí el compañero hasta tuvo que sonarle un pasajero, ¿verdad? Y ya lo puede decir. Tiene la palabra el compañero Menchaca. Claro, claro, él tiene la culpa. Oigan, compañeros. Pido la palabra. Lo que ha dicho el compañero del Prado está muy bien, pero... Están pidiendo la palabra, compañero. Sí, compañero, pero es que está fuera del procedimiento. Pero es que todo lo que quiero decir es que no tengo que ver con este argüende. A mí, ¿de qué me meten los compañeros? Muy bien dicho, compañero. Y eso es precisamente lo que yo iba a hacer, a llamarle la atención al compañero del Prado para que se constriña al asunto que se está tratando ante la asamblea. Esto es, si son ciertos o no los cargos que les hace el comité. Con que, compañero del Prado, sírvase ponerse de pie y nada más hable uno. Compañero Gregorio del Prado, diga si es cierto que abandonaron ustedes la ruta. Usted dígales. Pues sí, compañero, pero yo quiero explicar, ¿verdad? Porque luego... Conteste sí o no, compañero. Al primer cargo ya contestó afirmativamente. Ahora diga si es cierto que también abandonaron a 6 pasajeros, entre ellos
a una señora anciana y respetable, en plena vía pública y lejos de su punto de destino. Conteste sí o no, compañero, se lo ruego. Si los pasajeros no pegan esquina, ¿yo cómo iba a saber? Conteste sí o no. ¿Sí o no? Pues sí, pero... Habiéndose aceptado los cargos, esta Comisión de Honor y Justicia da entrada a la consignación que hace el comité y declara esta asamblea en sesión permanente hasta no llegar a una resolución definitiva de este caso y así no perjudicar los intereses de los compañeros del Prado y Reyes Almanza. Habiéndose confesado culpables, compañeros, ustedes pueden ahora, si así lo desean, explicar su caso a la honorable asamblea o nombrar un defensor, si es de su gusto. Ya me defiendo solo. Pues lo que es por mí, lo que diga aquí don Gregorio, lo sostengo yo a lo macho. Perfectamente, compañeros. Entonces, ¿puede usted empezar? La asamblea está esperando. Pues yo francamente no entiendo qué es lo que pasa aquí, compañero. En la asamblea pasada, hasta mi cobrador fue el que preguntó que qué cosa era eso de la cortesía. Moción de orden, señor presidente, moción de orden. No hay desorden, compañero. Claraboya, ¿qué desorden hay? Pero si es que se están saliendo del punto, pues si eso nada tiene que ver. Sí tiene que ver y para allá voy, nomás que se esperen. Prosiga, compañero del Prado. Pues sí. Ahí está, ya está, se me olvidó todo lo que iba yo a decir, todo por este sangrón. Sangrón. Decía usted que en la asamblea anterior... Ah, sí, sí. Pues sí. ¿Quién nos entiende aquí? En la asamblea que pasó, la otra... Nos dijeron que la cortesía por aquí, la cortesía por allá. Hasta se nos dijo al pasaje lo que pida, ¿no? Bueno, pues yo pensé que así había de ser. Y una pasajera nos pidió que la lleváramos ahí nomás a 2 cuadras y pues la llevamos. Los otros pasajeros no pedían ni esquina ni nada. Y hasta les devolvimos su pasaje y todo. Y a todos los compañeros les consta que yo soy uno de los fundadores de la línea y que siempre le he querido. Y no veo, compañeros, por qué la quieran fregarnos. Para mí estas son injusticias. Compañero, ¿es eso todo lo que tiene usted que decir? No, compañero, no me han dejado terminar. Pero lo entendimos bien, compañero. Y esta comisión no va a permitir que aquí se digan groserías. Un poco más de respeto, compañero. El comité desea que la mesa pregunte a la asamblea si considera suficientemente discutido el punto. Sí. Compañeros, confesada y aceptada la culpabilidad de los compañeros del Prado y Reyes Almanza, esta Comisión de Honor y Justicia pone a la consideración de ustedes si se les declara o no suspendidos en sus derechos a los compañeros mencionados por los cargos ya señalados y que han puesto en peligro nuestra organización. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Entonces los compañeros consignados se servirán ponerse de pie. Compañeros Gregorio del Prado y Constantino Reyes Almanza, esta Comisión de Honor y Justicia, después de haber cubierto todos los trámites legales, les declara a ustedes a partir de hoy suspendidos en todos los derechos que como miembros de esta organización les conceden los estatutos que la rigen. Y no habiendo otro asunto de qué tratar, se levanta la sesión. Buenas noches, compañeros. ¡Un momento, compañeros! ¡Protesto! ¡Esto no es justo! ¿Quién los entiende? Yo les uno una cosa y otro otra. Ay, hijito, pues ¿qué quieres que yo te diga? Entonces, ¿quién diablos los entiende? Otras veces hemos chocado, no nos han hecho nada, ¿no? Y otros se han atropellado peatones y los han hasta dejado tiesos y la línea los ha sacado del bote costándole mucha lana. A nosotros nos corren porque nos dijeron que vamos corteses. ¿Más frijolitos? Pues yo diría que sí. Ay, hijito, pero si ni siquiera has probado tus frijoles. Maldita la gana que tengo de comer. Pues con no comer no se arregla nada. Ya no quiero arreglar nada. Yo lo que quiero siquiera saber qué es lo que hicimos para que nos corran. Tiene razón su jefa, don Gregorio. Total, ¿qué gana usted con no comer? ¿Si ve usted qué resuaves están estos frijolitos? ¿Resuaves? Usted con tener que tragar está contento. Es la hora, ¿no? La hora. Por Dios, Gregorio, no te violentes.
Le vas a echar a perder su cena, regalito. ¿Para qué lo convidas entonces? Es que este ni se preocupa. ¿Para qué? Hay mañana. Además, yo se lo digo a usted, don Gregorio. ¿Le pasa otra tortillita calientita? ¿Para qué andese todo atorzonado? Mejor vamos a buscar chamo otro lado. ¿O qué? ¿Los pesos de alguna otra parte no sirven igual que los de la línea? Ahí está. ¿No le digo? Usted ni se da cuenta siquiera. ¿Qué le dice a usted que en otra chamba no suceda lo mismo que nos está pasando ahorita? A ver, contésteme eso. Ahí está. Usted nada más lo hace uno pensar. ¿Lo ve? Si uno no sabe. Ay, hijito, ¿qué diera yo por poderte ayudar? No, se apure usted, doña. Bueno, ¿y por qué no va a ver al presidente de la línea? ¿Quién no te puede sacarlo de dudas? ¿Con todos los cuates hay? Ya vio que eso nos vieron en la asamblea. ¿Y qué? Será cosa de un rato y así se le quitará lo trabado que anda. Sí, hijito, ve. Pues total miedo a qué. Mañana voy tope en lo que tope. Buenos días, señorita Rosaura. ¿Qué no podría hablar con don Octaviano? Voy a ver. Le diré que está usted aquí, a ver si lo recibe. Por favor, muchas gracias. Pues dame un ratito. ¿Y este del Prado qué se traerá? ¿Y qué diablos querrá ese ahora? Su asunto ya se dio por terminado. Dijo que era cuestión de un minuto. Ah, qué caray. A lo mejor viene de pleito. ¿Qué hago? ¿Qué traen? ¿No les gustó? Todavía se enojan. ¿Cómo? Pues qué traen. Sí, aguanten, hombre. ¿En qué quedamos? Gracias. Muchas gracias, señorita. Este es su ciego, acuérdese a lo que venimos. ¿Qué hay del Prado? ¿Qué te trae por aquí? Pues verá usted, don Octaviano. Yo venía que... Mira, procura ser breve, porque con esto de la ampliación tengo un trabajo que para qué te digo. ¿Qué? ¿Necesitas algún dinero? ¿Puedes retirar lo que tenías dado de tu póliza? No, don Octaviano. Yo venía a verlo para pedirle que me diga... ¿Por qué se nos corrió de la línea? Hombre, ¿qué pregunta? Eso lo decidió tu asamblea. ¿Tú lo viste? Sí, don Octaviano, pero ¿por qué? Lo que yo no comprendo es cómo otras veces hemos hecho cosas peores y pues, total, no nos han hecho nada. Bueno, una multa o dos días de suspensión o algo, ¿verdad? Pero sacar uno de la línea ahí nomás así como así, pues yo creo que no hay derecho, ¿verdad? Del Prado, esa es cosa que solo tu asamblea te podría explicar. Y eso lo veo muy difícil. ¿Ya tu asunto se dio por terminado? Con permiso. Con permiso. Sí, 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 yo te comprendo, del Prado. Pero ya te digo, la asamblea lo acordó así. ¿Tú qué quieres que yo haga? Yo fui de los fundadores. Lo sé, lo sé. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, mira, para que veas que yo sí te quiero ayudar, se me ocurre una cosa. ¿Tú quieres volver a la línea? Aunque usted ya no me quiera aquí. Pero yo necesito saber qué es lo que hicimos. Espera, espera, espera. Para allá voy. Solo volviendo a la línea podrás averiguarlo. Pero para ello necesitas hacer lo que yo te diga. Pues diga usted. ¿Pero lo vas a hacer? Sí, Fon. Aunque no te guste. Con tal de averiguar lo que busco, haré cualquier cosa. Sea lo que sea. Bueno. Muchas gracias, don Octaviano. Sí, sí, anda. Mucho ánimo. Esto ya se cursó.
Usted venga así y luego le platico. Salud, camaradas. ¿Dónde va tan deprisa? ¿Y la chamarrita de dónde salió? La ando rifando. Mire. Sí, sí. Está flamantita. Le digo que la ando rifando. ¿Nerviosa? No, es que llevo prisa. ¿Pues qué, ya se va a celebrar el sorteo? Ajá, con que quería usted que se me iba a pelar, ¿no? Ah, usted es el dueño de la chamarra. Naranja, yo lo que tengo es un business aquí con la señora. No es cierto, yo no tengo nada que ver con el señor. ¿Cómo? Ahorita no es hora de tratar asuntos de mujeres en la calle. Vamos a la delegación. Oiga, pero usted con qué derecho me lleva. Para que explique usted lo de la chamarra, porque para mí usted es una cruzadora. No, por favor, explíquele usted. Le juro que no he robado nada. Es cierto, vecino, yo la venía siguiendo. Y se asustó porque me vio mugroso. Mire, lo mejor es que usted no se meta en esto y vamos a la delegación. ¿Cómo de que vamos? Pues sí, vamos a la delegación. Si la señorita no quiere, no va. ¿Pero cómo no va? ¡No le jalonee! ¿Cómo? Pues pinche, mi cuate, ¿qué esperan? ¡Ándele! ¡Ahora sí! ¡Quieta! Estoy hecha pedazos.
Si quiere, venga a sentarse. Nos tomamos un café mientras hablamos. ¿Hablamos de qué? Usted venga, sí. Ahora, siéntese ahí. Pero no me jale así. ¿Quién le entiende a usted? Primero se porta como un pelado, luego me ayuda y ahora me jalonea. Oiga, ¿qué de veras no se acuerda de mí? No se ofenda, pero francamente no recuerdo haberle visto nunca. ¿Será porque ando de overoles? ¿Qué se le sirve? Señorita, qué bueno que la veo, qué sorpresa. Quería darle las gracias por... Perdone usted, pero es... El señor... Mucho gusto, Gregorio del Prado. Soy su servidora. Y perdone la interrupción, pero desde hace días quería ver a la señorita. Es tan buena. Puede decir que le debo la vida. No hable de eso. ¿Por qué no? Si es la verdad. Y tal vez le dé gusto saber que estoy juntando mis propinas. Mi mamá y yo vamos a poner un estanquillo. ¿Lo ve? Si nadie debe sentirse desolado mientras tenga uno en quien confiar y a quien respetar. ¿No cree? Bueno, creo que les estoy entreteniendo. ¿Qué quieren que les sirva? Para mí un café, chico. ¿Usted? Pues igual. Ahora mismo se los traigo. Y ya no se preocupe por mí. Qué tonta he sido, ¿verdad? ¿Me decía usted? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Me iba usted a decir que nos conocíamos. Ya, ¿para qué? ¿Cómo? No le entiendo. Es que ahora me doy cuenta por qué no se acuerda de mí. Pero mire, ahorita ando de overoles, ¿no? Pues también sé andar de rotario. Ahora menos le entiendo. Pero dígame, ya me entró la curiosidad. ¿Dónde y cuándo nos conocimos? ¿Sabe? Yo una vez la fui a llevar a las acacias, dizque a su casa. Luego la fui a buscar en la noche, porque usted me dijo... Ay, no me diga. Entonces ustedes... Aquí están sus cafés. Ay, qué pena, por Dios. Perdóneme, pero si usted supiera, me odiaría usted más. El señor no la puede odiar, ¿verdad? Sí, sí, es que él no sabe. No sé qué, óigame. Mire, ahora no se lo puedo explicar, me perdona. Me voy. Pero usted me dijo... Por favor, déjeme ir, se lo suplico. No sé lo que me pasa. ¿Quiere? ¿Pero cuándo la vuelvo a ver? Ya se lo diré. Adiós. ¿Pero dónde vive? Ay, ¿pero qué le pasa a usted? Pues es pantalones. Me llevo un largo. No se desanime. Yo sé lo que le digo. Isabel me dijo su dirección. Ya lo sabía. Ella me dijo que iba usted a venir. Pase. Le estaba esperando desde hace un rato. ¿No me pregunta para qué? ¿No le dijo Isabel que iba yo a venir? ¿Pero qué no se le ocurre que podía no haberle esperado? Isabel me platicó lo que usted hizo por ella. No la crea. Ella exagera siempre. Yo quería hablar de otra cosa. ¿Sabe? Yo le había traído esto. No quiero aceptarla. No les quité el celofán. No se van a marchitar. Dios mío. ¿Pero qué todavía hay hombres como usted? Pues todavía las venden. Porque si no hubiera quien las comprara, pues ya no habría flores. ¿No cree? Pero qué tonta soy. Ni siquiera le he dicho que se siente. No, si yo venía a ver si quería usted que fuera a echar un bailazo. ¿Al cabaret? No, no. A un centro social. A donde usted quiera. Me espera allá afuera y me arreglo en un sas. Pero apúrese, ¿eh? ¿Sabe? Hay dos grandes orquestas, dos. Mm.
¿Está contenta? Nunca he estado tan contenta en mi vida. ¿Escocés? Pues desde que hacen el carretón 68. Muy bien. Entonces, un vermut y un highball. Al instante. ¿Y a usted le gusta el whisky? Pues le diré, sabe a calicó mojado, ¿no? Pero ya ve, todo el mundo lo toma. Tal vez no pueda vivir. Si te vas, yo sin ti, de tu cariño tendré el recuerdo eternamente. Y si no vuelves, esperaré, y si me quieres, te quedarás aquí. Gregorio. Es que no sé explicarme.
Mire, cuando uno hace algo, lo hace por algo, ¿no? Quiero decir, uno tiene sus razones. Y para salirse de la ruta, tiene uno que tener una razón muy grande. Porque sabe, ya había hecho otras cosas peores y no me habían corrido. Y ahora lo veo todo bien claro, Cholita. Y esa razón para mí es usted. ¿Me entiende ahora? Usted es para mí una razón muy grande. Pero para los de la línea, no todos pueden verla como yo la veo. Déjeme salir. ¿Qué le pasa? Por favor, déjeme pasar. ¿Pero qué es lo que...? Ahorita regreso, se lo suplico. Si te vas, ¿qué he de hacer? Pues mucho tiempo yo te he pedido que no te apartes nunca de mí. Si te vas, yo sin ti podré perderme. ¿Alguna otra cosita? Y enloquecerme, tal vez no pueda vivir. Si te vas, yo sin ti de tu cariño tendré el recuerdo. Perdone, señor. La señorita me encargó que le entregara esto. Y si me quieres, te quedarás aquí. Si no me la esperaba. Bien hicieron su papel y de relleno metieron al chofer. Es que esos de los Xochicalcos son relargos. La creen tan segura que hablan de construir su terminal en el nuevo fraccionamiento. Ya te están tratando un lote. Buenos días, don Manuel. Buenos días. ¿Investigó usted algo en la garaje de los Xochicalcos? Nada. Estuve ahí todo el día. No pude hablar con nadie. No vendí ni un solo número. Total, que mientras nosotros estamos aquí, los de los Xochicalcos haciendo la coqueta con tránsito. Hay que moverse, hay que moverse. Perdón, con permiso. Pase. Robles. Sí, jefe. Toma aquí a los muchachos y júntense gente. Hay que ir a las Acacias, no queda otro. Hay que moverse y en serio. Los cartelones los pueden recoger en la obra, ya los tienen allá. Muy bien, jefe. Me llevaré también los de la obra. ¡Seguro! Y entre más también nos podamos detener mejor. ¡Píntense! Vamos. Ah, oye. Si alguien sale tieso, no será culpa nuestra. ¿Entiendes? Entendido, jefe. Voy por ahí.
cabrito. Oiga, dígale a su gente que se mueva de allá. Yo tengo que pasar. Pues lo siento, pero aquí es el lugar indicado para el mitin. Ahora quítelo si puede. Y si no le gusta, nomás le pone. ¡Qué hubo! ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sí, ahorita vamos para allá. Pronto, muchachos. Hay mitote en las acacias. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sacar un cañón! ¡Y vamos todos! ¡Rápido! ¡Hola! Al fin vamos a salir luego. Órale, ni que fuera velorio, si ya nos van a sacar. Ay, mi
carísima, ¿cómo te va a tocar esa corrida? Pues no, yo ya, la línea va a pagar las multas. ¡Ay! ¡Ay, ni que fuera para tanto! Aquí les traigo estos cigarros y esta torta por si no había comido. Oye, me la traigo el aguacate, ¿qué no ve que tengo desparramada la bilis? Pues también anda de mi totero. ¿Y qué, voy a dejar que me humillen? ¡Ahí están las nuestras, muchachos! Visita para un tal Prado. Revísale la canasta. ¿Pero quién te pegó aquí? Mira nomás. ¿Pero cómo iba a darme cuenta? Alguno de todos esos. Mirados estos, me hubiera gustado estar ahí. ¿Qué marido tan delicado, ni que fuera de acitrón? Espera, mujer, no te metas. ¡Déjela! ¿Acaso mi marido fue un baile? No me diga. Siquiera mi marido anda limpio, no mugroso como el de usted. ¡Mugroso! Se armó con las viejas. Voy por los muchachos. No va a poder usted pasar, señora. Pero mi hijo, él me espera. Lo siento mucho. Pero, ¿sabe usted? Es que no ha comido. ¿No ve que tenemos este lío, señora? Vente, mi cuate. Saquemos a las viejas. Está bueno. ¡Órale, órale! ¡No se me amontonen nadie! ¡Ándale, ándale! ¡No se me amontonen! Mandarlo a la fosa a engrasar carros, a darle la oportunidad de volver a la línea. No sabe usted ahora con esto. Déjeme que le explique, compañero. Nada de compañeros. Usted se queda aquí y no se nos vuelva a presentar más. Se lo dije, don Gregorio, que esa vieja le iba a traer mal. Pero no chille, parece vieja. ¿Qué? ¿Piensa usted quedarse con estos? Andando, señor. Sale este. ¿Ya lo esculcó? ¿Cómo que lo esculcó? Si ya voy saliendo. Por si las moscas, ayer se robaron el candado de la 4. ¿Y a poco se cree que yo voy a...? Bueno, ya. Vamos para afuera. Tampoco, señor, tampoco. Bola de pelados, esa es la manera de tratar a la gente. Por esta democracia tan desprestigiada. Ya, se acabó. ¿Quiere que lo cierre otra vez? No, hombre, no vaya siendo. Ya entregaron las fianzas. Vienen por nosotros. Bueno, que pasen. Por aquí. Ahora sí, mi viejo. Creo que ya podemos cenar. ¿Y eso? Lo olvidaron aquí las viejas a la hora de la trifulca. Viene. Por orden, que al cabo la recuenta se vuelve a hacer en la oficina. Sale, sale. También. También. ¿Y ese? Ese no es de los nuestros.
Gregorio del Prado. Aquí. Visita. Vine hasta ahorita porque... Mire, mejor váyase. No se me vaya a pasar la mano de... Créame, he andado buscando a un amigo mío que le puede ayudar. No se apure, salgo luego. Cuestión de una multa. Pero es que yo quisiera explicarle. Vine a pedirle perdón. La otra noche no tuve valor para confesarle que sin querer le había yo perjudicado. Que yo... estaba con sus enemigos. ¿Me está usted oyendo? De que los desórdenes provocados por el personal de esa línea han llegado al extremo de hacer necesaria la intervención de la fuerza pública, este departamento ha tenido a bien acordar que a partir del próximo día 2 del entrante quede cancelada la concesión de la ruta que hasta la fecha ha venido explotando, lo que se le comunica para que, de acuerdo con lo antes expresado, sean retirados de la circulación los camiones de esa línea a las 13 horas, 1 p.m., servicio de que se hará cargo la línea Virreyes, Doctores y Anexas. Sufragio efectivo, no reelección. El jefe del Departamento de Tránsito, General Alberto... ¡Me llévala! Para mí que lo que pasó en las Acacias es un trinquete. Y deben haber sido esos de la línea de Virreyes, Doctores. ¡Claro! ¡Momento! De que aquí hay gato encerrado, yo también estoy seguro. La presencia ahí del Prado es muy sospechosa. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? No tenemos prueba alguna. Es cosa de que alguien declarará en su contra, de investigar. Investigar. Pero si apenas tenemos tiempo, que aquí hay trinque, eso ni duda. Lo mejor es ir a ver a don Antonio para que nos dé la mano y hacemos un paro en todo el sistema, compañeros. Pero que no vengan esos nahuales aquí nomás de sabrosos y ni siquiera se dejen ver la cara. Pues no. Momento. Me parece muy bien la idea, pero para dar más fuerza al asunto, ¿por qué no cita usted asamblea el día 2 a la 1? Seguramente. Calentamos a la gente. Se me viene todo el mundo de chamarra. Yo sé que responden, les veo el hueso de por medio. Y en cuanto tengamos la autorización de la asamblea, la empezamos a armar y a ver cómo nos toca. Ramón Chiquito. Presente. ¿Va a pagar la multa? Yo, jefe, pues... ¿Qué sabe hacer? Pues como saber hacer, yo sé hacer muchas cosas. Que le den su escoba. Oiga, jefe, si yo todavía no le digo nada. Gregorio del Prado. Presente. ¿Va a pagar la multa? No. ¿Qué sabe hacer? Soy chofer. Ah, para usted tengo una chambita. Apártese de este lado. ¡Mancos! ¡Aquí hay una de Jerez, muchachos! ¡Venga! ¡Ahorita va a salir! ¡Estamos armando un zapato porque le quedó chica! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué venga! Oiga, regalito, yo creo que si se le sigue tardando la novia, vamos a tener que dejar la boda para otra ocasión. Vamos a llegar tarde a la asamblea. También, ¿a quién se le ocurre casarse ahora? Con que si se queda usted sin chamba, ¿con qué va usted a mantener a la señora? Justamente por eso, me crece tal maje, mi rabanito. Alguien tiene que ver por uno, ¿no? Pero ¿y la asamblea? ¿Cómo será este sangrón, Pato Pascual? Si ya quedé con la señora que en terminando la boda, nos vamos luego volando a fomentada asamblea. ¿Hay una de galantina? Aquí hay una, regalito. Pasándola. Francamente, no entiendo lo que le pasa. A buena hora se le ocurre renunciar cuando prácticamente ganamos. Es que yo no creí que perjudicaríamos a nadie. Es decir, a nadie en particular. Óigame, Cholita, ¿no va usted a ponerse sentimental a estas alturas? Los negocios son los negocios. Lo que cuenta es la lana. Y para triunfar hay que aplastar a los que se caen, porque si no se tropieza uno con ellos. Pero sería mejor ayudarlos a levantarse. Yo creo que también se puede triunfar sin tener que hacer mal a nadie. Óigame, niña, déjese de creencias. Después de todo, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Usted haga lo que se le ordena y verá que... Jefe, jefe. ¿Qué hubo? Los Xochicalco parece que van a hacer un paro. Han citado asamblea y creo que piensan armar la gorda. Pues que la armen. Nosotros estamos dentro de la ley. Y aquí tengo ya el oficio donde se nos autoriza la ampliación de la ruta hasta las Acacias. Y ahora mismo vamos con 10 camiones a establecer la primera corrida y a tomar posesión de la ruta. Vámonos.
regalito. Ya está usted muy aventado. ¡Ahí viene la novia! ¡Ahí viene! ¡Órale! Pues sí que está usted requete suave. Qué bueno que le gustó regalito, porque nosotros las mujeres pues nunca olvidamos este día. Yo quiero que esté usted contento. Gracias, bichita. Yo también quiero que usted esté. Bueno, ¿qué esperamos? Vámonos yendo. A platicar tienen toda la vida. ¡Vámonos! 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 ¡Regalito! Pase por aquí, señor. Perdone que venga a interrumpirle, pero... Yo sé, ni la conozco. Ya sé que no le simpatizo, pero necesito que me escuche. Discúlpeme usted, señorita, pero en estos momentos me voy a casar y ni lo modo, sé, ¿verdad? Lo sé, señor, lo sé. Pero es que esto le interesa. Les interesa a todos. Muy bien, muchachos. Ya lo saben. Todos en orden. Yo hago cabeza en este y vámonos, que ya es hora. ¡Vámonos! Sí, vamos. Me perdona, mi vieja, no tardo. ¿Qué? ¿Va a dejarme sola? Mire, nomás vamos por don Gregorio. ¡No le digo! ¡No le digo! ¡Ahí va atrás de su famoso Gregorio! ¿Por qué no lo yo? Si no se trata nada más del famoso Gregorio, es asunto de toda la línea. Sí, ¡él vamos. Puede! ¡Pues ya! ¡Él puede! Pues sí, me retiro, con permiso y hasta luego. Y si no le parece, ¡ahí le cortamos! ¡Ahí le cortamos! ¡Seguro que no me parece! ¡Ya, ni maldito! ¡Ya, no me quiero Prado, del Prado, del Prado Gregorio, del ¿sabe, Prado? Señor, tenemos mucha prisa. ¿Y qué quiere usted que haga, señorita? Lo estoy buscando. Del Prado Gregorio, del Prado Gregorio, del Prado... Aquí está. No pagó la multa. Está en limpia transportes. Muchas gracias, señor. Pues vamos a buscarlo. Momento, momento. Usted, doña, váyase a la casa de la dicha a amansarla ya. Usted ya no está para estas cosas. Ustedes, mientras tanto, se van a la terminal de las Acacias. Luego los alcanzamos, hay que vigilar allá. Claro. Y usted, véngase conmigo. Dejamos a la doña y luego, luego vamos con don Gregorio. ¿Ahora para qué me quieren? Don Gregorio, espere, mire. ¿Qué le pasa a usted, hombre? ¿Qué comió pescado? No, no, es que hemos venido corriendo a buscarle. Oh, ahora sí, ya. ¿Ya? ¿Ya, ¿ya qué? Pero tiene usted que venir con nosotros y pronto. No, mi cuate, y ese es más que demasiadas veces y mire dónde estoy. No, no, mire, espere. Déjeme que le explique. Solo han enredado, es cierto. Pero es que un hombre interesado en hacerse el permiso de la ruta de la línea de ustedes es el que le ha hecho ser víctima de sus enjuagues. Seguro, la don Gregorio. Yo creo que venga usted con nosotros porque si no a la una nos pasa a desgraciar a todos, don Gregorio. Y ahí va a estar el chango ese que dice usted. Claro, a la una va a estar allí y va a hacerse cargo de la línea. Ahorita va con los camiones a... ay, a las Acacias. ¿Ah, sí? Sí, señor. No vaya, súbase la polvera esta. La agarró forzadita, forzadita. Cuidado con fierros. ¡No le hagas ya, padrecita santa! ¡Saque la mano, güey! ¡Ya
Xochicalco no hay nadie, jefe. El último que vino se fue luego. Y mire, todos los elementos deberán concentrarse en nuestras oficinas generales para celebrar una magna asamblea extra urgente. Va, es que no piensan hacer la entrega, pero no hay cuidado, levantaremos un acta. ¡Vale abriendo la puerta! ¿Cómo será usted mágico? ¡Y se abrió sola! Desde luego, señor Nangarica, si estos señores de la línea de Xochicalco no se presentan, usted puede tomar posesión, es perfectamente legal. El servicio se tiene que dar. Se levanta un acta y es todo. Sí, 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 todo de acuerdo con la ley. En la Ciudad de México, siendo las... Es que de seguro no dieron con Gregorio. Pues entonces será bueno mejor irnos para la asamblea. Ahí está el Pato Pascual y el Ramalito. ¡Párele, don Gregorio, párele! Ustedes súbanse, yo en el camino les explico lo que hay que hacer. ¿Trae usted su oficio de autorización del Departamento de Tránsito? Sí, señor. Aquí está. Autorización que comprueba con oficio número... Ahí está ya, don Gregorio. Abusadillo. Mismo domicilio, ¿verdad? Sí, señor. Mismo domicilio. ¿Edad? 32 años. 32 años. ¿Estado civil? Soltero. Esto ya está hecho, muchachos. A sus puestos. Favor de firmar. ¿Qué? ¿Usted no firma primero? Después de usted. ¿Eh? Ahí vamos al descontón. ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¡Ah, ya vamos, los padres! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Párense! Ustedes no se meten. ¡Ahora, estés quieto! ¡Déjenmelo, déjenmelo! ¿Qué es esto? ¡Llévanselo usted, los patines! ¡No! ¡Déjenmelo, déjenmelo! ¡Ahora, estés quieto! ¡Ahí está! ¿Qué es? ¿Así? Pues ya está. Perdone, ¿es usted el señor Largo, Langarica? Ahora no me moleste. Véame el lunes. Pero es que tengo que entregarle una remisión. ¡Déjenmelo, déjenmelo! ¡Una vez! ¡Ay, ya vamos! ¡Colpatín y todo! ¡Pero oiga, qué trae usted! ¡Policía! Compañeros, no significa otra cosa que el aniquilamiento y la desaparición de nuestra línea y con ella de todos nosotros. Así pues, compañeros, es deber de todos nosotros, en defensa de nuestros sagrados derechos, que vayamos todos a la lucha y como un solo hombre, codo con codo, nos mantengamos unidos. Si la ciudad a la que hemos servido nos da las espaldas, detendremos a la ciudad en su marcha hasta que escuche nuestra justa petición. ¡Sí! Bloquearemos las principales calles con nuestros camiones hasta que las autoridades competentes pongan en claro las sucias maniobras que estos desgraciados individuos han venido desarrollando. ¡Sí! Voy volando. Perdón por la interrupción, compañero, pero aquí traigo al Chango y sé que es el culpable de todo lo que nos está pasando. A ver, ¿cómo es eso?
¡Eres un atropello! Voy a pedir la intervención de las autoridades competentes. ¡Usted cállese, que ya intervendrán! Este chango es el jefe de los virreyes, doctores. Dijo que trabaje a la señorita para hacerme que la llevara yo fuera de la ruta. Es cierto, y estoy dispuesta a declarar que fue el que armó también el escándalo en las Acacias. Compañeros, pide un voto de confianza para el compañero del Prado y la dama que le acompaña. Está re suave, mano. Por esa rorra yo me salgo de la ruta más allá de Puebla. ¡Un momento, señores! Venimos a hacer presos a estos individuos. Llega usted muy oportunamente, señor oficial. A quien hay que hacer preso es a este. Y para eso presentamos aquí y ahora mismo acusación. Pues tendrán que venir todos a la delegación. ¡Pues vamos todos! Y por ello es que digo que con verdadero orgullo debemos de agasajar a aquel compañero que en todo momento dio muestras de lealtad y que supo también ser un verdadero compañero y tener un verdadero espíritu de clase. Y es por ello también, compañeros, que pido un aplauso para ese hombre, nuestro compañero Gregorio del Prado. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Pues francamente no sé cómo empezar. Pero sí quiero decir, ¿verdad?, que quiero hacer una proposición. Y es de que nuestra mesa directiva, ¿verdad?, haga las gestiones para que se le haga una calle al que inventó la cortesía. Porque después de todo, por la cortesía, yo conocí a la que ahora es mi mujer. ¡Ven, compañero! ¿Pues qué pasó con usted? ¿Por qué no ve que me fui a casar? Pues ahora gente se hay. Y señora también, ya menos se queda sin lechón. Pues ahora sí, compañeros, estamos completos. Así de que para terminar, voy a decirles que yo empecé, ¿verdad?, con la línea Zócalo, Xochicalco y Anexas. Hoy Zócalo, Xochicalco, Acacias, y que siempre estaré con ella. Lo digo y lo sostengo. He dicho. ¡Eso es! Camaradas, ahora sí, a comer y sálvese quien pueda. ¡Vámonos!